España, tiempos difíciles. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta ventana indiscreta, dentro ya en este perfil ya de entrada de la Semana Santa. Por cierto, felices vacaciones a todos. A ver si desconectamos un poquito durante estos días, al menos lo que se pueda, porque sigue trabajando gente, seguimos pendientes de esa recuperación económica para España. Sí que es cierto que se va notando en los aeropuertos, en los restaurantes, en los negocios. Parece que empezamos ya a remontar finalmente y que además el Gobierno de España anuncia el fin del uso de mascarillas en interiores a partir del 19 de abril, con lo cual eso es un buen indicativo, ¿no?, de que vamos hacia adelante nuevamente en España. Y por otra parte, pues vamos a esa última hora. ¿Qué es lo que está pasando? Hablando de mascarillas, ¿qué es lo que está pasando con los contratos COVID que se hicieron por parte de las autonomías españolas durante el confinamiento, pero también por esas adjudicaciones por parte del Gobierno de España a empresas muy concretas? Se hicieron contratos multimillonarios para la adquisición de mascarillas, test PCR, como sabemos, importados desde otros países. En fin, ¿qué estaba pasando? Mientras los españoles estábamos confinados, muchas empresas perdían su empresa, cerraban puestos de trabajo, se perdían millones y millones de euros en este país. Sin embargo, algunas empresas fueron adjudicatarias de contratos multimillonarios. Vamos a hablar de esto también en el programa y vamos a hacer referencia, entre otros artículos, a una exclusiva del Cierre Digital, donde estamos contando cómo este tipo de contrataciones COVID, en concreto hablamos del Gobierno de Canarias, ojo, que puede pasar en cualquier otra autonomía, también llegan a Europa este tipo de denuncias a la Fiscalía Europea porque se han usado fondos europeos FEDER para cofinanciación de la adquisición de este material fungible. Ojo, que los fondos FEDER no son para adquirir mascarillas ni test PCR, luego lo vamos a aclarar, son para el desarrollo y más de más y para comunidades autónomas. En concreto hablamos de Canarias, que es ultra periférica y por eso Europa nos trata de mimar un poquito con una serie de fondos para el desarrollo, pero todos estos fondos fueron invertidos o gran parte de estos fondos para la adquisición de este material sanitario anti-COVID. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar también de otra exclusiva que publicamos en el Cierre Digital sobre cómo desde un chat de WhatsApp, gente con valores, ojo, gente con valores, planeaba en Canarias asaltar la sede, literalmente asaltar la sede de Coalición Canaria para quitar una bandera canaria. Bueno, esto se montó un escándalo tremendo hace unos días, incluso Coalición Canaria salió al quite para decir que Vox no condenaba este tipo de acciones. Ojo, pues no es verdad. Efectivamente no han condenado este tipo de acciones, al contrario, han tratado de victimizar un poco su situación, pero bueno, eso también vamos a hablar. Por cierto, vamos a hablar también de las últimas encuestas donde, gracias a Feijóo, esta nueva dirección del Partido Popular, pues las últimas encuestas dan ese sorpaso del Partido Popular al Partido Socialista y se coloca en la fuerza más votada en este momento en España. Es posible que necesitara Vox para una mayoría absoluta, pero de momento Feijóo ha vuelto a remontar el partido rápidamente y las encuestas le dan una mayoría favorable, simple pero favorable. Más cosas, ¿cómo sigue la guerra de Ucrania? Como ven, el alto al fuego todavía no se ha conseguido, a pesar de los intentos de la diplomacia, esto sigue abierto, lamentablemente siguen muriendo personas, sigue la vida de personas en peligro, y aquí todo nuestro apoyo y solidaridad también, por supuesto, para Ucrania, para las víctimas, aunque también hay informaciones que vienen de Rusia que dicen que también los ucranianos también usan armas en contra de Rusia. Esto ya vamos a hablar de fuegos cruzados, luego lo analizamos un poquito con profundidad, y también vamos a hablar de esas elecciones francesas, esa primera vuelta, ahí están, ese tira y afloja entre Marine Le Pen y Macron, y el resto de partidos, de fuerzas políticas un poquito minoritarias en este caso, bueno, pues ya se están decantando para que la segunda vuelta o voten a Le Pen o voten a Macron. De eso también hablaremos. Y esta última hora, ¿qué puede pasar con el Gobierno de España en los próximos días? A lo mejor cuando estemos de vacaciones en Semana Santa, por cierto. Bueno, pues que podría ser clasificado como un secreto de Estado para que los periodistas, los ciudadanos, no accedamos a esa posible cesión de Ceuta y Melilla por parte del Gobierno de España a Marruecos. Podría ser un próximo secreto de Estado, o va a ser con luz y taquígrafos total transparencia del gobierno de Pedro Sánchez para saber qué pasa con Ceuta y Melilla, y por cierto, qué pasa después con las Canarias, porque nosotros estamos en el mismo barco que Ceuta y Melilla. Ah, eso es lo que se está cociendo. ¿Qué informaciones de última hora puede haber ahí? Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar paso a esta ventana indiscreta. Voy a presentar a nuestros colaboradores del programa de esta noche. De momento, echamos de menos a Pablo Barrón, director de España en tiempos difíciles, así se incorpora en esta tertulia. Si no, feliz Semana Santa, donde estés, que sé que está trabajando también con otros programas, pero vamos a dar paso a Cristina Guas, ella es empresaria y formó parte de la política activa con el Partido Popular. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María. Bien, muchas gracias.
Un placer, Cristina, bienvenida. También damos paso a Sara González, ella es colaboradora de este programa y también tiene una amplia experiencia en la política y desde luego siempre es un gusto estar con ella por todas las puntualizaciones que nos hace aquí la Ventana Indiscreta. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, buenas noches. Un placer. Nuestro colaborador también y Guardia Civil retirado Lobo, un placer como siempre. Buenas noches, María, me alegro mucho de ver a Álvaro, que se le echaba mucho de menos. Y por supuesto nuestro super Álvaro, que es el que lleva hoy las riendas de esta nave de la Ventana Indiscreta. Este programa se lo debemos a él. Gracias, Álvaro, compañero. Buenas noches y gracias. Yo también estoy encantado de volver de nuevo, aunque nunca me he ido, la verdad. Esto está claro, que más indiscreto que tú en este programa, no sé si hay alguien. Bueno, pues vamos a dar paso a esa primera ronda, que es lo que pasó en España durante el confinamiento. Vamos a empezar por Cristina, empresaria. Fíjate lo que destapamos, que además usaron fondos europeos con financiación para material sanitario, con lo cual también perdimos, en este caso, por ejemplo, Canarias y otras comunidades que usen fondos FEDER, de un desarrollo en otros sentidos que se utilizó millones de euros, por cierto, destinados al material sanitario, pero a empresas que no eran del ámbito sanitario por el triple del precio, y esto le ha costado una denuncia ante la Fiscalía Europea al presidente de Canarias, socialista Ángel Víctor Torres, y al vicepresidente consejero de Hacienda de Nueva Canarias, Román Rodríguez. ¿Crees que puede este tipo de denuncias ir hacia adelante, Cristina? Hablo también de otras denuncias que están en marcha, otras investigaciones al gobierno de España, otro tipo de comunidades por adquisiciones de material COVID, o esto se va a tapar políticamente hablando, políticamente incorrecto o correcto, y se va a quedar todo ahí. Pues María, todo lo que has dicho es de un calado y de una importancia brutal. Espero que esto no quede en saco roto. Realmente es muy, muy complicado poder entender empresarialmente cómo hay este tipo de empresas y este tipo de los fondos que son tan difíciles de conseguir para las empresas, que como bien dijiste es I+D+I, más que muchas veces estos fondos FEDER los utilizamos para nuevos proyectos y nuevas inversiones, trabajando con un conocimiento, contratando personas expertas que nos desarrollen los proyectos, y pensar que estos fondos han sido utilizados y usados para la compra de material, que sí era un bien necesario para toda la población, pero canalizarlo de esta manera es absolutamente vergonzoso. O sea, yo no puedo comprender cómo esto, da pie a una improvisación brutal, da pie a un amiguismo extraño, y desde luego, económicamente es nefasto que estemos en esta situación. Supongo que esto ha podido ocurrir en otros países, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero la credibilidad empresarial es nula en este momento. Yo sé que todos los asociados empresariales, hombres y mujeres de este país que trabajamos para levantar nuestras empresas, muchas veces poniendo de nuestro patrimonio personal para sacar adelante a nuestros trabajadores, que es como nuestra familia, nos parece ofensivo, ¿no?, lo siguiente. Por lo tanto, yo creo que esto debería salir adelante, y si no, pues hacer un tipo de manifiesto. Para otras cosas existen este tipo de representaciones parlamentarias, porque yo no lo admito de ninguna manera, no me parece normal. Muchas gracias, Cristina, por esta primera valoración. Sara, ¿cómo ves que esto esté ocurriendo en España? Que al final empresarios que, por cierto, sí fabrican este tipo de material sanitario en Canarias, nos cuentan que no han sido convocados para este tipo de adjudicaciones directas por vía de urgencia, sin concurso público por parte del Gobierno de Canarias, por cierto. Y por otra parte, Sara, cuando comparezca el presidente del Gobierno de Canarias en el Senado a petición de otros senadores, ¿qué crees que puede pasar? ¿El Senado también va a mirar para otro lado con estas contrataciones al triple de su precio? ¿O alguien, como le preguntamos a Cristina, se hará cargo finalmente en este país? Que por cierto, seguramente es Europa la que tiene las orejas al gobierno español o al gobierno autonómico. No sé yo si el gobierno de España se atreverá a poner freno a esto. ¿Cómo lo ves, Sara? Pues lo veo que, sin conocer los detalles del caso, que es porque cuando el presidente de Canarias comparezca en el Senado, pues se hagan públicos todos los detalles, pues a simple vista y a priori es lo que toda la vida se ha llamado un pelotazo, ¿no? O en este caso quizá una serie de pelotazos. Estaría bien efectivamente que el Senado, como una institución pública y representación de la soberanía popular del pueblo español, pues que esclarezca esta clase de comportamientos que en principio parece que no han sido
lo más honestos posibles de cara al manejo del erario público, ¿verdad? Efectivamente, sería también muy triste que haya que esperar que sea desde las instancias europeas los que impartan justicia o los que pongan orden en este caso, porque también es muy posible que desde, si llegamos a ese punto, que las instancias europeas pongan algún tipo de multa o alguna sanción a España y al final lo vamos a pagar con el dinero de todos. Es muy triste que ocurra esto. Esto ocurre porque hay corrupción política y mientras que haya corrupción política, pues España va a continuar igual. Entonces hay que sanear todo el sistema político en España. Pues en eso estamos de acuerdo también. Lobo, ¿cómo ves como guardia civil retirado que ahora se esté levantando con un montón de denuncias contra este tipo de adjudicaciones COVID en Canarias, en otras comunidades autónomas, y que además llegue a Europa? Qué vergüenza, ¿no? Que Europa llegue a este tipo de adjudicaciones, pero con precios desorbitados, con empresas que se dedican a coches, a plásticos, en fin, de sanitario poco. ¿Cómo lo ves? Pues María, un hombre que era directivo de una empresa de ropa como Scalpers, de repente trabaja para Zara y de repente vende mascarillas. Aquí este país está acostumbrado a este tipo de gente que da pelotazos. El problema es cuando lo hacen los políticos a los que pagamos todos y un muy buen sueldo. ¿Sabes lo que pasa? Que en Canarias han tenido la suerte de que tú lo desveles, pero es que esto pasa en toda España. Y alguno dice, bueno, en Madrid también pasa, sí, pero casualmente en Madrid se ve casi más del PP, porque el que lo saca... el problema aquí, ¿cuál es? Que la mayor parte de las fuentes de información de este país están compradas con subvenciones, con puestos, con negociaciones como los sindicatos, y aquí nadie dice nada. En este país, a lo mejor no hubo un primer momento, pero sí, seguro que pasado un muy escaso tiempo se podía haber hecho que el tejido productivo produjera todo lo que necesitábamos, pero no interesaba. Interesaba comprarlo a China e interesaba que hubiera pelotazos. ¿Y tú te crees que del millón de euros que se lleva uno, otro no se lleva un coche, o le aparece el Ferrari en la puerta, o en el garaje el Jaguar? Si es que este país es un país de sinvergüenzas. A mí me da más pena cuando lo hacen políticos, y da igual el color que esgriman, da igual que lleven la bandera de España, que lleven la bandera republicana, que eso es un sinvergüenza. Pero yo la culpa de todo esto la he hecho al poco control que se ha establecido en los contratos. Porque aunque fue por apremio, es igual, esto era un descontrol, aquí se pagaba tranquilamente. Una mascarilla que costaba 8 céntimos en un súper, ellos la vendían por 2 euros y se quedaban tan anchos. Bueno, y en Canarias no te digo nada. Eso, te felicito, yo cada vez que leo tus artículos tienen la suerte, pero ¿tú crees que de verdad va a salir esto más para adelante? Si es que están todos pringados, están todos. Europa nos dirá, sois una banda de sinvergüenzas, sois los del sur, sois los de siempre, y ahora, es que yo creo que no van a hacer mucho más. Pues ahí también te doy la razón, Lobo, porque cuando he estado en el Parlamento Europeo y he preguntado, ¿no?, en confianza a ciertos eurodiputados, me decían que España seguramente sea de los países que peor imagen tienen precisamente por este tipo de denuncias, de protestas. De hecho, me decían que el país más denunciante de protestas es España habitualmente. O sea que, desde luego, la imagen no es muy buena, efectivamente. Y pues sí, pensarán que una vez más los españoles, con esta particularidad, ¿no?, de, entre comillas, de caraduras que hay en este país, pues bueno, eso fue una sangría de millones de euros con las contrataciones COVID. Pero de todos los partidos políticos, ¿eh? Aquí no se queda fuera nadie, ¿eh? Todo el mundo lo hizo. Al que puedan, al que quieran cargarse, a lo mejor consiguen sacar más puras, pero poco más. Aparte que ya sabes que la justicia esto es lenta, y cuando alguno lo condenen, igual lo tenemos de presidente del gobierno. O sea, que este tampoco. Pues eso es lo que, la valoración que hacían, ¿no? Fue el terror, es decir, bueno, cuando quieran empezar a abrir algo, a lo mejor son las elecciones dentro de un año, efectivamente, igual ya no son ni presidentes ni consejeros, efectivamente. Me sumo a esa moción también que decía Lobo y tal cual. Álvaro, ¿alguna valoración sobre este aprovechamiento de una pandemia, ¿no?, para hacer ese tipo de contratos multimillonarios? Es que tampoco hay que aprovecharse del mal ajeno, ¿no? Tú lo has dicho, María. El tema de Europa, que venga Europa a decirnos que somos el país con más corrupción y que más mala imagen tenemos. Y eso es así, porque al margen de que siempre hubo corrupción, ahora ha saltado muchísimo más, y como tú dices, que se hayan aprovechado de una situación de pandemia, de una situación muy triste, donde toda la gente lo estaba pasando mal, y que se hayan aprovechado de las desgracias de las personas y de las desgracias de la economía en general para lucrarse y sacar dinero indebidamente, eso no tiene nombre. Pero bueno, está claro que España es el país más corrupto. Y hoy lo decía un juez. El juez Albiol sacaba hoy un artículo y decía que le preocupaba, porque es cierto,
el nivel de corrupción que se ha instalado en la clase política española. Quizás estamos en el momento donde más corruptos hay en la política. Y eso es lo preocupante. Y está claro, en el caso de Canarias, como tú decías, que si tenga que ir al Senado, el presidente, si lo va a juzgar el Senado, está claro que políticamente nadie va a criminalizar a sus compañeros, ¿no? Un político siempre va a proteger al otro. O sea, hay que confiar en la justicia y es la única manera de que puedan acabar con esta corrupción, porque es muy preocupante el nivel de corrupción de nuestros políticos. Somos el país más corrupto de Europa y, por ende, del primer mundo, por así decirlo. Y eso es lo preocupante realmente. Pues también esta primera ronda de valoraciones, si os parece, por alusiones a las últimas encuestas, estamos viendo el efecto Feijóo del Partido Popular desde que es presidente del partido Alberto Núñez Feijóo a nivel nacional. Las encuestas remontan de una manera espectacular al Partido Popular de cara a las elecciones generales, pues le da un sorpaso al Partido Socialista impresionante, podría colocarse en 121 o 123 diputados. Información de última hora, el Partido Socialista se quedaría con 20 menos que el PP y Vox más o menos que ha tocado techo entre 52 y 57, o sea que realmente no experimenta una gran mejoría y por supuesto Podemos en caída libre, Ciudadanos en caída libre y más y más. Vamos a valorar este efecto Feijóo y por otra parte lo vamos a comentar, ahora vamos a dar la vuelta, voy a empezar otra vez por Álvaro y vamos a comentar luego esa noticia escandalosa que contamos hace unos días sobre Vox. ¿Cómo ves este efecto Feijóo? ¿Realmente crees que se va a mantener durante un año y pico? Que por cierto, fuentes consultadas cercas a Pedro Sánchez de Moncloa nos dicen que la intención de Pedro Sánchez de momento no es convocar elecciones anticipadas en otoño, como se presuponía antes del efecto Feijóo. Ahora se ve que le ha cogido un poquito de miedo Pedro Sánchez a Feijóo y de momento no va a haber elecciones anticipadas. ¿Cómo es este efecto Feijóo, Álvaro? Vamos a ver, Feijóo es una persona que tiene un perfil de buen gestor, aunque en Galicia dicen todo lo contrario. Pero bueno, eso ya son matices y opiniones, ¿no? Pero está claro que es una persona que viene de éxitos políticos. Ha conseguido 4 mayorías absolutas en Galicia y ha conseguido que no entrara Vox en Galicia, ¿no? Entonces, que el PP a nivel nacional suba es normal. Es normal que suba porque el efecto cambio es como cuando cambia un entrenador de un partido, ¿no? Se espera que gane. Pues a nivel español es normal que mejore con Feijóo, porque es una persona que está muy bien vista y muy valorada, entonces es normal que suba. Y aparte, tal como está Pedro Sánchez y con todo lo que está cayendo, pues es normal que suba. Y que Pedro no convoque elecciones, pues también es normal, ya lo hablamos otras veces, es normal que las agote. Pero yo creo que tal como está el panorama político con los dirigentes que tenemos, Feijóo es una persona que de consenso, acapara muchos consensos. Y yo creo que esta subida que ha tenido, que es el efecto Feijóo, ese efecto Feijóo va a pasar como en Galicia. Es un efecto que todavía va a seguir subiendo en este año, y si no tiene buen tiempo. Pues vamos a ver qué pasa. Lobo, ¿crees que va a seguir subiendo? Y eso, si sigue subiendo el Partido Popular con Feijóo, como está diciendo Álvaro, ¿va a provocar una fuga de votos tanto del PSOE como de Vox al Partido Popular? ¿Crees que puede ser así? No, yo creo que, o sea, le doy la razón a Álvaro en lo general, que Feijóo es una máquina de ganar, una máquina de ganar, una máquina de gestionar, a gente que le gusta, a gente que no le gusta, está claro, y eso es un buen político, pero es demasiado centrista. Y va a tener que gobernar con Vox sí o sí. La única forma de sacarse a Vox de encima es Ayuso, porque Ayuso representa la parte buena del Partido Popular y esa pequeña negociación y ese guiño fácil a Vox. Guiño fácil, que después en Madrid no les hace ni puto caso, pero ese guiño fácil. Feijóo está subiendo mucho. Joder, que Casado estaba muy abajo. Que Casado era el no. Es que Casado no pinta nada. Al Partido Popular le ha hecho muy bien venir. Feijóo es un gran político, pero también Galicia no es España. De hecho, a Mañueco le ha hecho un feo. De hecho, estamos con el tema de no, yo con Vox sí, con Vox no. Yo pactar con Vox no sería tan malo, pero yo Vox no lo quiero. A ver. Con Vox va a tener que tragar sí o sí, porque el resto, los pocos que queden de Podemos y de independentistas, vascos, se van a liar. Entonces, él va a tener que contar con Vox. Para contar con Vox, yo creo que ahora le quedan dos pruebas, que es Mañuecos, o sea, Castilla, a ver qué consigue hacer ahí, porque Vox hasta ahora no ha hecho nada. Absolutamente, bueno,
ser una máquina de eso, lo que dices tú, un tope, pero Vox no ha hecho nada. Ahora Vox tiene que demostrarle a la gente que le vota que de verdad va a hacer algo. Que va a hacer algo con la memoria histórica, con la violencia de género, con todo eso que promete. Si no lo hace, esa gente se va al PP, porque no hay otra cosa. No hay otra cosa. Y Vox desaparecerá o bajará. En los últimos 10 años nos hemos cargado a UPyD, nos hemos cargado a Ciudadanos, nos cargamos a Podemos. Aquí ya sabes que esto enseguida corre. Gente para ocupar el sillón caliente, sobra. Si Vox no gobierna, si Vox no hace algo para que la gente le siga votando, Vox se desinfla. Y ahora tiene las elecciones andaluzas, que son ya. Y ahí, a ver si Olona, Olona consigue sacar votos y va a ser el experimento y el granero. Ahora, el mejor político ahora mismo, como bien lo ha dicho Álvaro, con lo mal que le está yendo a Pedro, el mejor que hay ahora mismo es indudablemente Feijóo. Pero aún le queda mucho. Y un año se hace muy largo. Muchos sinvergüenzas en el partido que tendrán que salir. Se hace muy largo. Y no nos olvidemos de Ayuso, ¿eh? No nos olvidemos de Ayuso. Feijóo tiene una cosa buena, es muy paciente. Es lo único bueno, no tiene prisa. Pero que no nos olvidemos de Ayuso, que Madrid no está tan bien representado, la cosa no va tan bien. Y yo te sigo diciendo lo mismo, el día del Congreso le dio la mano y no dos besos. Nos vamos a quedar también con ese titular que nos deja Lobo. Vamos a ir al intermedio, pero a la vuelta tomaremos también la opinión de Cristina y de Sara respecto a este efecto Feijóo y seguiremos comentando la propuesta que tenemos para la entrada en discreta de hoy. Así que un pequeño intermedio, no se vayan, que volvemos enseguida. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital. Con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Queridos amigos, estamos de vuelta en esta segunda parte de la ventana discreta. Estamos hablando de ese subidón de Feijóo en la política española, ese sorpaso al Partido Socialista, esa última hora, lo que hizo las encuestas en estos días, y vamos al tema. Vamos a preguntarle a Cristina por su opinión, que además ella viene de la política activa con el Partido Popular. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues efectivamente para mí no es una sorpresa que Feijóo esté aterrizando en este momento con toda su gente alrededor y que esté subiendo. No obstante, quiero decir algo, Feijóo es un trabajador de la política. Yo me atrevo a decir que no es un político al uso. La política, lo que comentaban mis compañeros, por desgracia no están seleccionados los mejores. Desde luego no hay una selección de personal como hay en las empresas por la cual tenemos que pasar y cumplir un perfil determinado y unos requisitos. No, nos vienen impuestos. Entonces, quiero decir con esto que
un trabajador de la política. Entonces, es muy normal que haya ese sorpaso, porque ahora mismo el liderazgo es bajísimo, el nivel de preparación política es nulo prácticamente. Yo podría contar muchas cosas que no es el caso ahora mismo, pero se necesitan personas preparadas y con conocimientos, y cuando se haga realmente una selección de los mejores, entonces podríamos empezar a hablar. No me gusta que suba demasiado, porque esto puede producir un efecto rebote, porque no solamente es llegar arriba, sino es mantenerse o sostenerse. Como decían mis compañeros, no sé si fue Lobo, bueno, o cualquiera de ellos, el problema es lo que tiene dentro. Tiene dentro mucho, mucho, mucho que aspirar. Y digo aspirar e incluso barrer, eliminar. Porque hay muchas personas que rodean a este Partido Popular, que se ha forjado de una manera demasiado espumosa, en donde necesita un orden y un control y seguimiento de la gestión exhaustivamente, si lo que quiere es ganar de verdad y convertir a España en un país referente. Esto es algo un poco por encima de lo que se me atropellan las ideas y las cosas que os quiero decir, porque son bastantes cosas vividas y además que las observo diariamente. Pero bueno, no pasa nada que suba. Pero esto es para analizar, ¿eh? Para analizar con mucho cuidado. Pues tomamos nota también de lo que nos dice Cristina, más esa experiencia, bajo la experiencia que ella ha compartido con el Partido Popular. Sara, ¿crees que el Partido Popular va a seguir creciendo a costa de votos de Vox? Que, por cierto, vamos a ver, como decían los compañeros, que hace Vox en Castilla y León, porque Mañueco parece que se amolda un poquito, que es, digamos, ¿no? Tiene ahí una paz, ¿no? Al menos temporal con Vox. De momento parece todo alegrías, días de vino rosas, pero a lo mejor, no sé, ese pacto si duraría mucho. ¿Cómo lo ves, Sara? Bueno, vamos a ver, sí, el PP actual, con los políticos que hay ahora mismo, los medios de comunicación que hay en las instituciones, el PP como fijo va a seguir creciendo, va a seguir creciendo y va a seguir creciendo también a costa de Vox. ¿A costa de Vox por qué? Bueno, pues porque Vox no deja de ser, desde mi humilde punto de vista, una especie de estafa política a sus seguidores, ¿vale? En tanto en cuanto, bueno, empezó en sus estatutos, en su manifiesto, diciendo de democracia interna, y de democracia interna nada. De hecho, hace una semana o dos se han cepillado la democracia interna. Es Abascal, Adedo y el secretario general los que digitalmente ponen a los presidentes de las comunidades autónomas, a los presidentes provinciales, los que eligen a dedo también a los candidatos a las instituciones públicas, da igual que sea la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla, ¿no?, o a la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Entonces, sinceramente, este partido no tiene mucho, mucho más recorrido. De hecho, a día de hoy, fíjate lo que te digo, el Partido Popular, a pesar de que tiene la figura del compromisario, de los compromisarios, ¿vale?, que son, dicen que son votados por los afiliados de base y son los que representan a la afiliación, pues a día de hoy, con ese cambio de estatutos en Vox, en lo relativo a la democracia interna, el Partido Popular es 100 veces más democrático en su funcionamiento interno que Vox. Entonces, Feijóo tiene sus defectos, por supuesto, pero a nadie se le escapa que lo que está metido en la Moncloa, el socialcomunismo, los podemitas chavistas, etcétera, etcétera, los bilduetarras, los separatistas, pues evidentemente, si lo ponemos en una balanza, son mucho peor que el PP de Feijóo, y como también han apuntado antes los compañeros, mucho que tiene que limpiar también Feijóo en esa estructura del PP a todos los niveles, porque si no, en breve se lo van a comer. Y sobre todo, a Mañueco yo le diría también que tuviera un poquito de vista también con Vox, porque bueno, a nadie se le escapa la manera que tienen de funcionar, ¿no? Funcionan un poco en plan buller, ¿no? Ellos mismos, o sea, se dejan comer, les van a, ellos les dan la mano y les van a poner el brazo, el cuerpo y hasta la cabeza, ¿eh? Así que tengan vista y sobre todo que le echen mucha inteligencia.
Bueno, pues vamos hablando de inteligencia, ya retomando este enlace de Sara, otra exclusiva que sacamos en el cierre digital los últimos días, es como en Vox Canarias, que también tiene muchos problemas internos, tanto orgánicos como políticos, porque no tienen, bueno, una nula presencia política en Canarias, y si no, ahí están los titulares, y nosotros sacamos titulares cuando se enfadan y se pelean entre ellos y se pisan los puestos internos, un poco la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Pero que se estaba organizando un chat de gente de valores para saltar la sede de coalición canaria y quitar una bandera canaria. Así se arregla la política, así se arregla Canarias, quitando banderas y poniendo otras. ¿Esto es la política de Vox? Sí, bueno, ese es su modus operandi, ¿vale? Y ya, o sea, es que no es que lo diga yo, es que ahí están los hechos publicados en los medios de comunicación. Su manera de actuar es en plan buller total, ¿vale? En plan matón de barrio, así de claro lo digo, con todas las letras, ¿eh? Y no se me caen los, ¿cómo es? Los palos del sombrajo, ¿no? No se me caen, al contrario, lo digo a boca llena. Y de hecho es más, o sea, tú si entras realmente en política para mejorar la situación, es para respetar al que tienes enfrente y no caer en el comportamiento que tú estás criticando de tu oponente político, me da igual que sea, ¿sabes? O sea, es que tú, lo principal es el respeto. Y si tú realmente quieres llegar a ser un partido mayoritario, tú tienes que respetar, ¿eh? Si no estás a favor o estás en contra, mejor dicho, de algunos partidos que hay en las instituciones públicas, pues tendrás que utilizar la legislación actual para intentar ilegalizarlos, etcétera. Porque esa es otra. A mí me hace mucha gracia que partidos que han sido financiados por dinero del extranjero, pues que estén sentados en el Congreso de los Diputados, y alguno de ellos haciendo el agosto a costa del espíritu español, cuando han sido financiados por grupos terroristas iraníes. Entonces, yo creo que es que o la gente le faltan dos neuronas o no lo entiendo de verdad, porque o de realmente la campaña mediática que le está haciendo Pedro Sánchez y el socialcomunismo a algún partido que se está aprovechando del espíritu españolista, pues la verdad que está muy bien hecha, sinceramente. La gente que abra un poquito los ojos y que tenga cuidado, porque a lo mejor lo que van a hacer es meter al lobo dentro de la cabaña de Caperucita Roja. Bueno, vamos a hablar con otro lobo, que no es este el que me va a citar Sara, no es el de Caperucita Roja, es lobo nuestro querido guardia civil retirado. ¿Cómo ves? ¿Se arregla la política así? ¿La vamos a saltar una sede, quitamos banderas, ponemos otras y venga, y ya está? Y no hay trascendencia. Hombre, un poco fuerte, ¿no? Lo digo en general, ¿eh? Porque aquí los partidos políticos, como estáis diciendo, en todos cuestionabas, pero bueno, que ya lleguemos a este punto en plena democracia, vos que se jacta con los lacitos amarillos y no sé cuántas historias en Cataluña y ahora pecan de esto. Es un intento, ¿eh? Era la programación en un chazo, ojo, no la han consumado, pero saltó, lo destapamos nosotros y ahí está. Es raro, María, porque sabes que Vox tiene controlados todos los chats internos, no deja tener chat que no sean de la organización, los controla, imagino que serán un grupo de saltados, y Vox debería de quitárselos de encima, aunque crea que lo están haciendo bien, porque bueno, eso es... ¿Coordinadores del propio partido? Sí, vamos a ver. Oye, eran simpatizantes, eran coordinadores. Elegidos a dedo todos. María, que en Vox tenemos gente que he detenido yo, ¿eh? Y se han presentado como alcaldes, los he detenido yo, o sea que no me cuentes, ya sé lo que hay en Vox, ¿vale? Pero quiero decir que si hasta ahora se habían mantenido muy limpios, porque parte de la estrategia de Abascal es, si yo lo domino todo, estos cangrejos que tengo por ahí, que se me saltan de la olla, los tengo controlados, pero es que al final, si, por eso decía, que cuando Vox gobierne, o lo hace muy bien y consigue que ese techo de 50, 60, 40, 30 se mantenga, o se va a la mierda, porque el partido va a reventar. Y porque hay mucha gente honrada en Vox. Hay mucha gente que cree y que tiene ideales de Vox, no ideales extremistas, sino ideales que quieren defender su bandera, quieren defender su país, quieren defender la inmigración ilegal. Gente que cree en Vox, pero esa gente no conoce a Vox. Conoce lo que escucha, no conoce el interior de Vox. Entonces, eso es lo que les va a mantener en unos, yo creo que menos, ¿eh? Creo que los 50 ahí son muchos. Luego puede estar entre los 35 y los 45 y le va a mantener. La forma de quitarse a Vox de encima es que gobiernen. En el momento que gobiernen, lo que pasa es que Mañueco, yo no le conozco, pero sí tengo muchos amigos y familiares en Castilla, y me dicen que precisamente no es que sea un tío con una personalidad muy, muy arrasadora. Y de hecho, antes de que salieran las elecciones, todo el mundo decía que no hacía falta que Vox ganara, que si Vox le pedía 15, 15 le daba. O sea, el tío va a gobernar sí o sí, no sabe hacer otra cosa tampoco. Quiere gobernar, va a gobernar y ya está. A Feijóo le ha tocado lidiar con eso, es un tío muy inteligente, y a ver cómo va calmando los ánimos.
Pero en Vox hay mucha gente honrada que cree y que se, cuando se meten en el partido es cuando se van. ¿Cuántos alcaldes han dimitido? ¿Cuánta gente ha dimitido? Robar una bandera es una estupidez muy gorda, pero cuando lo hace un tío y con, haciendo apología del partido al que pertenece, y me da igual qué partido, hay que ser muy idiota, porque te estás cargando a la gente honrada que dice, pero ¿y con la bandera qué hacemos? O sea, no, me parece una estupidez de cuatro gilipollas, vamos. Pues no, si es que tiene razón, perdón, si es que tiene razón, Lobo, si es que lo peor de Vox es la dirección. Si yo cuando hablo de Vox en estos términos, que es la realidad, estoy hablando de la dirección de Vox. Efectivamente, la afiliación de Vox es buena, por supuesto que sí. Y ellos están ahí por un manifiesto, efectivamente, es lo que dice Lobo. Si ahí estoy completamente de acuerdo con él. Lo malo de Vox es la dirección y va a llegar un momento en el que la afiliación buena, la gente honesta, que es mucha, mucha, la que está en Vox por el manifiesto, pues se le va a caer la venda de los ojos y no tardando. Cuando tocan Vox... Estoy de acuerdo contigo, Lobo. Perdón. Cuando Vox toque pelo, toque gobierno, la gente se va a dar cuenta de lo que es. Porque no van a poner mantener esas tonterías que dicen, gordísimas, que meten cinco buenas y dos malas. Eso no van a poder mantener, es imposible. Es imposible. Vamos a seguir, chicos. Cristina, ¿cómo ves esto? Que la política se dedique ahora a organizar cambios de banderas y tal y tal. Que, por cierto, si hubieran ejecutado, podría haber sido un presunto delito de allanamiento. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en tentativa. ¿Cómo lo ves, Cristina? Bueno, lo veo, siempre tiene que hacer algo, Abascal siempre tiene que dar la nota o alguno de ellos, o sea, en todo lo que ocurre en Vox lo sabe Abascal, lo sabe porque además es un partido que ha nacido fruto del rencor, tiene odio al Partido Popular, él ha sido militante del Partido Popular del 99 al 2007, es una persona que tiene mucho rencor anidado y tiene el único objetivo de desmantelar, o es lo que pretende, desmantelar el organigrama y la, digamos, un poco la guardia pretoriana del Partido Popular. ¿Qué está pasando? Que cualquier cosa que sea llamar la atención, pues la va a hacer. La va a hacer y la va a hacer de una forma, pues, con faltas de respeto, con faltas de dialéctica, con insultos. No estoy de acuerdo en que se le deje gobernar, no debería. Feijóo tiene que sentar las bases de que es un virus que está ahí y que tiene que eliminarlo. O sea, es un error que gobierne, aunque sea en coalición, porque se lo va a tragar a Mañueco, es que se lo traga, se lo liquida porque es malo. Y cuando las personas demuestran esa maldad en diferentes formas de su personalidad, ya sea laboral, ya sea, bueno, quiero decir profesional, y sobre todo tiene un lugar en el Congreso con bastantes personas que lo secundan, congresistas que están allí, hay que tener muchísimo cuidado, tiene parlamentarios, esto no es para minimizarlo, hay que eliminarlo ya. O sea, es imposible. Si Alberto le ha venido dado, tiene que corregirlo. Es que no debería. Bueno, puede dejarlo ahí como diciendo, bueno, pues este pacto va a existir. Pero no nos olvidemos que ese va a ser la perdición. Vox está formado por gente que estaba desencantada del Partido Popular. Que el Partido Popular dejó caer. Perdió. Perdió a esas personas, perdió a esos militantes, perdió a esos compromisarios. Les falló. Porque todos los partidos políticos fallan, es como las familias, ¿vale? Todos los partidos políticos fallan, pero ojo, todos en las familias tenemos, pues sin querer, porque nos vienen dadas personas que no son buenas y que actúan con malas intenciones. Entonces esas personas no hay que darles ni las migajas, ni siquiera. Entonces, cuidado. Lo de la banderita, bueno, pues es un detalle más y veremos muchos más como este y algunos más, bueno, pues más desagradables todavía porque es un verdadero mercenario este señor. Entonces, cuidado con él. Nos quedamos también con ese titular que nos dejaba Cristina. Álvaro, cerrando esta, bueno, pues este debate que hemos abierto sobre esa polémica con las banderas de Vox contra la coalición canaria, vamos a empatar ya también con la información de esa primera vuelta de las elecciones francesas, donde ya se disputa Macron y Marine Le Pen, o sea, y cree derecha muy, muy bien posicionados en la presidencia de Francia, y cómo Partido Socialista francés y Partido Popular o centro derecha francés se han ido diluyendo, y ellos además piden que voten en la segunda vuelta para asegurarse una victoria o bien de Le Pen o bien de Macron. ¿Qué crees que puede pasar? Bien, María, yo estoy de acuerdo con Cristina con lo de Vox, que es un partido que vive del odio, del rencor, ¿no? Y está claro que
lo alimentó el PP y lo alimentó también el PSOE, creo que erróneamente, equivocadamente, los dos, ¿no? Vamos a ver, y estoy de acuerdo con Lobo que Vox se irá diluyendo, ¿no? Habrá gente buena dentro, pero hay gente muy mala también, incluyendo sus dirigentes, que son los peores, ¿no? Pero estoy con Lobo en que tienen que gobernar, tienen que ponerse en primera línea, porque son muy malos. Tú fíjate, una persona tan buena en el sentido de preparada, con buena locución, un tío con argumentos como Pablo Iglesias, fue salir a la palestra y en un año se diluyó. Tú imagínate una persona como Abascal, que no le llega en preparación a la suela, a Pablo, ¿dónde puede terminar? Estoy de acuerdo con Lobo, que gobiernen, porque se diluirán. Y Feijóo tiene el antídoto anti-Vox, eso está claro. Lo tiene y lo va a llevar a Madrid y acabará con ellos. Es probable que a lo mejor los necesite para el primer gobierno, pero en el segundo ya seguro que no. Y a raíz ya de las elecciones francesas, está claro que hay un auge de la ultraderecha, ¿no? Sobre todo, yo diría que en Europa, pero más en unos países que en otros, ¿no? Porque en Francia, en Polonia, en Austria, pero sin embargo en otros países como Alemania no tanto, en Inglaterra, por ejemplo, sigue habiendo el dualismo político de conservadores y laboralistas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué sube tanto la derecha? Y sobre todo en un país como Francia. Yo creo que se están aprovechando la coyuntura que hay en este momento y que el Lobo la mencionaba antes, ¿no? Que están aprovechando este tumulto que hay y todo este barajumen de gente, inmigrantes que vienen y todo eso. Eso lo está aprovechando la ultraderecha con gritos, con estridencias, y se está aprovechando de eso. Y los partidos clásicos con gente muy buena no están sabiendo dirigir sus políticas y su argumentario político para poder derrocarlos. Eso está claro. Hay una crisis de políticos tradicionales y de ideales y de valores. Es así, por eso la derecha está campando. La ultraderecha. Pues vamos. Gracias también por este análisis, Álvaro. Vamos a pasar a Lobo. Te hago una doble pregunta, Lobo, pero ya se nos van los minutos de programa, una recta final, valoración de elecciones francesas, pero también esa propuesta que hacíamos al principio del programa, luego que puede pasar con Ceuta y Melilla, podría pasarse un secreto de Estado inminentemente, o Sánchez nos va a contar de verdad a los españoles si hay una cesión a Marruecos o no. Yo acabo rápido con lo de Francia. Me parece que Le Pen ha mejorado mucho su lenguaje, pero sigue siendo ultraderecha tradicional, no es ya su abuelo ni su padre, su sobrina también se ha desligado del partido, pero no me gustaría que gobernaran ahora. Yo creo que esto puede ser una, como cuando los verdes se habían hecho, gobernaban en Holanda, gobernaban en Alemania y tal, creo que puede ser pasajero. A mí, yo siempre pongo un modelo, cuando Bildu gobernó San Sebastián duró 4 años, nunca más han votado en San Sebastián. Déjales que prueben, déjales que lo que me están contando, que no lo están sufriendo, lo prueben y verás tú lo rápido que convencen a la gente. Y después, en cuanto a lo de Ceuta, Melilla y Canarias, hoy se ha declarado secreto el tema este de las aguas, del reparto de las aguas territoriales de Canarias, lo que comentamos el otro día. ¿Cómo coño vamos a hablar de algo que es nuestro? Yo no negocio con lo que es mío. Canarias, Ceuta y Melilla son españolas. No negocio ni aguas, ni peces, ni personas. Pedro Sánchez se va a cargar Ceuta, Melilla y Canarias. Lo va a dejar eso, lo va a dejar a monte. Y eso me preocupa bastante más que lo de Vox. Me preocupa bastante más porque Canarias, ya ves tú cómo está. Les vamos a ceder, sabes, las últimas prospecciones petrolíferas, han encontrado allí radión, han encontrado un montón de productos que también hay en el Sáhara. Al final, yo no sé si es bueno o malo lo que ha firmado, pero que nos va a tocar los huevos con Canarias, ya verás, ya verás. Yo ya te dije, lo dije ya muchas veces, yo no me fío nada de los árabes. Y del Mohamed este cabeza toalla menos. Nada, pero absolutamente nada. He dado con Sánchez, que lo decide él todo, que es tan sumamente democrático y tan de izquierdas progresista, que lo decide él todo, que ni siquiera lo vemos en el Parlamento. No nos dicen lo que ha pasado en el Parlamento con un tío así, que coño. Nos quedamos también con esto que nos dice Lobo. Cristina, ¿qué puede pasar con Francia? ¿Quién puede ser el próximo presidente o presidenta de la República? ¿Y cómo ves que se oculte de esta manera a los españoles por parte del gobierno de España, Ceuta, Melilla y Canarias, esos pactos que puede haber, esas posibles cesiones a Marruecos?
Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Es que, bueno, Pedro Sánchez es egocéntrico, es un personaje que se lo hace él todo solo y bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros lo que han comentado y luego lo que dijo, que es muy grave, por supuesto que sí, es gravísimo que nos ponga esas condiciones sin sacarlas a la palestra y además que se lo come, se lo guisa y se lo come él solito y nosotros nos quedamos pues absolutamente derrotados y tristes. Ahora bien, dicho esto, sigo insistiendo en que no es bueno que perdamos años de nuestra vida, años de nuestra vida teniendo gente inoperante. O sea, yo soy muy práctica y digo, cuando algo no funciona, es mejor no insistir en que funcione para que los demás vean que no funciona. A ver si me explico. Es decir, sabemos que no es gente cualificada y no es gente preparada. Bueno, pues entonces, ¿para qué van a gobernar? ¿Para qué van a estar fuera a otra cosa? Sigamos esa línea recta, sigamos la hoja de ruta y seamos lo suficientemente contundentes como para decir, esto no lo queremos porque no funciona bien. Sánchez no está dirigiendo el país, se está dirigiendo a sí mismo. Él quiere ser Superman. De hecho, se presenta como Superman en todos los sitios. Entonces, es lo que desea, llamar la atención por donde pasa. Se le ve en Europa, o sea, se le ve en Marruecos, se le ve en todos los sitios. O sea, destila protagonismo y egocentrismo. Y cambiando de tema, para no extenderme demasiado y no quitar tiempo, preocupante la ultraderecha de Le Pen. Macron es un hombre bueno, se le ve. Sí que está suficientemente preparado, es una persona con muchos conocimientos, él y su equipo, y está pidiendo por activa y por pasiva que por favor lo voten. ¿Qué está pasando con los valores, los principios? Es que, ¿qué ocurre? ¿Hay que ser malo? ¿Hay que tener malas intenciones? ¿No se puede ser una buena persona, tener buenos conocimientos? ¿Hay que ser malvado para ganar en política? Esto no, el mundo está al revés. Pongámoslo bien. Desde luego, Macron es una persona cualificada. ¿Qué pasa? Que los socialistas y los de derechas se diluyen ellos solos, han llegado al final de la lista. ¿Por qué llegan al final de la lista? Porque no se ponen jamás de acuerdo, nunca de acuerdo. Las personas no queremos eso. Queremos acuerdos con diferencias ideológicas. A mí no me importa que existan otros partidos. Es más, es enriquecedor. Pero por favor, distingamos el que lo hace bien y el que está mejor preparado. Y ese es el que tiene que gobernar y esos son los que tienen que subir. Y eso es lo que tiene que apoyar el resto de la ciudadanía. Me imagino que los franceses tendrán cabeza. Yo no lo sé, me imagino. Si no, estamos perdidos. Esta es mi opinión. Muchas gracias, Cristina. Sara, vamos a esta ronda también. Cerramos contigo esta ronda. Hablemos de Ceuta, Melilla, Canarias, una propuesta más será tuya para este programa, postura de Sánchez y futuro presidente o presidenta de Francia. Vale, en general estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los contertulios. Añadir el tema de Ceuta y Melilla, ha salido publicado en prensa esta semana que el Ministerio de Exteriores ha eliminado, la frontera entre Marruecos y el Sáhara, ¿vale? Es decir, que ya automáticamente le ha asignado el Sáhara Occidental a Marruecos. O sea, esto es una auténtica vergüenza, ¿vale? Luego, efectivamente, como bien ha dicho antes Lobo, en las aguas canarias y españolas, esas que tan alegremente, y a título personal, el presi Pedro Sánchez ha cogido y ha dicho que se la regala aquí a Mohamed VI a Marruecos, pues en esas aguas, entre otras cosas, hay cerca de 3.000 toneladas de teluro. De teluro, que es imprescindible para la nueva tecnología que viene, para el tema de energía fotovoltaica. Aparte, en el Sáhara Occidental, entre otros muchos minerales y demás, hay fosfatos también, ¿vale? No nos olvidemos. Y más minerales que bueno, en fin, me voy a callar. Esto por una parte. Luego hay que ser también un poco cenutrio, el estar viendo, te sientas a una mesa y oye, no te das cuenta de que tu bandera está boca abajo, y que el escudo de España está boca abajo. Eso es una humillación, una afrenta a la nación española y a todos los españoles. Por no decir también del caballito y de la estatua de Tariq Imciyad, ¿vale? Tariq Imciyad fue uno de los conquistadores, ¿no? De los que allanaron
la península ibérica, en concreto Hispania, ¿no? ¿Verdad? Allá por la Edad Media, allá por los 711. Y va Pedro Sánchez y se hace allí la foto con Mohamed VI y allí tan ancho y tan pancho y aquí no pasa nada, ¿no? Yo aquí sigo volando en Falcón y mientras me sigan aquí los tontos españoles pagando los caprichos. Y yo a lo mejor con estos juegos, sin juegues bugales que estoy haciendo, me estoy asegurando en un momento dado que en cuanto salga de presidente del gobierno, que deje la Moncloa, pues a lo mejor lo que estoy buscando es que me coloquen en el Fondo Monetario Internacional o en la ONU o en algún sitio de estos para vivir todavía mejor que como vivo ahora en la Moncloa. Y aquí pase aquí y después, Gloria, y mientras tanto la inmigración ilegal continúa hacia adelante, porque de hecho ha sido a más de 350 millones de euros, creo, lo que se le ha dado a Marruecos en el último año, y sin embargo la inmigración ilegal, sigue aumentando. Por no extenderme mucho más, que se nos acaba el tiempo de tertulia. Esto es una auténtica vergüenza. Entonces, claro, la gente lo que está muy harta de que la izquierda le tomen el pelo, y aunque la gente no sea de extrema derecha, pues llega un punto en el que a todo el mundo se le calientan los cascos, así de claro. ¿Vale? Entonces, cuando tú estás harto de estar viendo el socialcomunismo y etcétera, etcétera, pues ocurre lo que ocurre en Francia, que el PSOE no ha sacado, o el Partido Socialista francés, ha sacado solamente el 2% de los votos, porque es una auténtica vergüenza. Y efectivamente, no se debe caer en la tentación de votar a gente que en un momento dado lo que quieren es desmembrar Europa, ¿vale? La fortaleza de todas las naciones europeas está precisamente en la Unión. Yo que, bueno, con la pandemia no... Pero yo, desde que empecé a trabajar por circunstancias laborales en diversas empresas en las que he estado, yo he viajado por más de 10 países europeos y a mí siempre me han tratado perfectamente. Sí que es verdad que yo también hablo inglés prácticamente bilingüe, hablo también alemán y demás, pero a mí me han tratado muy bien. Y yo me he sentido española, por supuesto, y sobre todo europea. Y yo el espíritu europeo lo llevo por bandera. Entonces, todos aquellos partidos que son solamente identitarios y que en un momento dado quieren... atacar a la Unión Europea, a la Unidad de Europa, pues para mí realmente no tendrían que tener cabida en ninguna institución pública. ¿Y qué va a pasar en Francia? Pues espero que Macron, como bien apuntaba también, creo que era Cristina y Lobo o Álvaro también, creo que Macron es una persona que está preparada. Sí que es verdad, y esto es algo que yo he aprendido con los reveses de la vida, cuando una persona es buena o noble, o por lo menos medianamente noble, y entra en política, pues tú crees que el resto del mundo es como tú. Y si tú vas con las reglas, el juego limpio, pues tú crees que el resto del mundo va a comportarse contigo como tú. Y eso es lo que... Resumiendo, hay que comportarse, ahora que estamos en Semana Santa, una sola frase. Como quería decir, hay que tener la sencillez de la paloma y la sagacidad de la serpiente en política. Muchas gracias, Sara. Cerramos así esta ronda ya para despedir este programa para la Semana Santa. Cristina, tu titular o tu frase también para nuestros seguidores para la Semana Santa. Bueno, pues tan bonito como lo de Sara no me va a salir, pero bueno, quisiera cerrar haciendo un alegato de verdad a que todos reflexionemos sobre la importancia de lo que es ser un líder, trabajar con talento, trabajar con dedicación y formarnos como verdaderos referentes para la nación, para las naciones en las que estamos. No nos olvidemos que no se puede conseguir el éxito sin el trabajo del conocimiento. Esto es muy importante. Muchas gracias, Cristina. Un placer como siempre también. Feliz gracias. Semana Santa. Álvaro, que nos vamos, tu imagen, esa imagen que nos dejas para la Semana Santa, desde la ventana indiscreta. Pues yo, para Semana Santa, les pido a los políticos que hagan... análisis de conciencia y que miren para adentro y que vengan con la mente clara y que vengan con las pilas cargadas para hacer políticas sociales para mejorar la vida de todos, que es lo que tienen que hacer. Nos quedamos también con este mensaje de Álvaro, en este caso para nuestros políticos. Feliz Semana Santa, Álvaro, también. Gracias por hacer posible el programa. Y vamos a cerrar con Lobo, que nos suele dejar también unos titulares apoteósicos de cara a la Semana Santa. Lobo, ¿qué nos dices? Lo mío es fácil. Que alguno tenía que estar debajo del paso, caerse en el paso y quedarse debajo. Pero bueno, no va a ser el caso. Yo creo que la Unión hace la fuerza. La Comunidad Económica Europea es el futuro. Por ahí pasamos. Ucrania está como está porque la Europa se ha unido a ellos. Y después, y lo más importante, los extremismos nunca son buenos y la igualdad es lo que nos hace fuertes. La igualdad de hombres, mujeres, países. Y si las leyes están bien en un país y tú ves que allí va bien, sigue el ejemplo de ese país.
Pues muchas gracias también a los cuatro por participar. Gracias. Luego también cerramos con él. Está diciendo la ventana discreta. Qué decirles, que sean muy felices, que disfruten de estos días de relax, el que les toque trabajar también nuestros mejores deseos y sobre todo, de verdad, tengan una feliz Semana Santa y aprovechen este tiempo de regalo que nos dan estos días especiales también para estar con la familia, ¿saben? Y por supuesto, para ver la ventana indiscreta, les esperamos hasta la próxima semana. Feliz Semana Santa.